This conference will now be recorded. Small. Put on headsets here. Welcome to the Anjana Sutta Academy. We have it here. Hare Krishna, Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Here is Nikunja Vihari Das. I will be translating today. Yes, yes. So welcome, our chief guest and translator, Nikunja Vihari Das, from the Ocean of Bananas, Smarty Platanos, Nugovardhan. Bienvenida. This is the Anjana Sutta Academy, 7th Annual Symposium, 2021, August 26th, September 1st, and the 6th session, Sunday. Now, can you try and translate that? Entonces, le damos la bienvenida a la Anjana Sutta Academy, también a nuestro traductor invitado, Nikunja Vihari, del Mar de los Plátanos, en Sri Govardhan, en Argentina. Bienvenidos a el séptimo simposio anual de la Anjana Sutta Academy. Hoy es la sexta sesión. Hoy tenemos la sexta sesión. Jai. So we can commence with a little song. Entonces podemos comenzar con una pequeña canción. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. A Gopi Janabalaba Girivara Dari. Gopi Janavalava Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanna Chari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janabalava Girivara Dari. Gopi Janabalava Girivara Dari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. 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 Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava
Raja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om. Vishnupad Paramahamsa Parivachakacharya Ashtotra Satishri Shriman Churupaupada Kidai. Jai. Shrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gornitai Jagannath Baladev Sudhavarada Subhadrada Gokulananda Govindadi Lakshmana Shingaje Bajarangaji Hanumanji Ki Jai. Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. And all glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glory to Shishi Guru Guranga. Let us see who the assembled devotees are. Veamos quiénes son los devotos reunidos. There is Yugala Kishore, Subhupi Radha, Sridhar, Nikunja Bihari Das, Mitravinda Devi Dasi, Lalita Gopi Devi Dasi, Karuna Shakti, Devi Dasi, Jarana Shinga Das. Gracias. Damian, Chitra Gopi Mendoza, Champakalada Didi, Astasaki Devidasi, Abhi Ramadas Maria, Abhinandan D, Srinivasa Charya Das, and Achpe Swami. Okay. So we want to thank everybody for participating. Queremos agradecer a todo el mundo por participar. And if somebody is listening to the recording, we also want to thank you for your association. Y si alguien está escuchando la grabación, también queremos agradecer por su asociación. You know, one time we were doing a home program in San Jose, California. Una vez estábamos haciendo un programa en un hogar en San José, California. And one devotee was recording it with a camera. Y un devoto lo estaba grabando con una cámara. And I think the question was, do you have to be initiated to be a member of ISKCON? Y creo que la pregunta fue, ¿uno tiene que estar iniciado para ser un miembro de ISKCON? And so we gave our idea about Guru Tattva. Y nosotros dimos nuestra idea acerca del Guru Tattva. Prabhupada. Prabhupada. His disciples. Sus discípulos. And it was, you know, maybe like 20 people present. Y tal vez había como 20 personas presentes. But then it went all over the internet. Pero luego se fue a todo el internet. And caused some reaction. Y esto causó alguna reacción. Yeah. So then beyond that, of course, we have one verse we like very much. Yeah. Más allá de esto, no. Sorry, Gurudev. Yeah. Hay un verso que le gustamos mucho. Más allá de esto, hay un verso que me gusta mucho. Yeah. Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam. 10. 10. 47. 47. 63. 63. Yeah, it's Uddhava's prayer to the gopis. Es las oraciones de Uddhava a las gopis. Es la oración. Yeah. La oración de Uddhava a las gopis. Yeah. Vande Nanda Brajastrinam Pararenum Abhikshnasaha Yashimhari Kato Gitam Punati Bhuvanatrayam. I offer my respectful
obeisances. Ofrezco mis respetuosas reverencias. Continuously. Continuamente. To the dust. Al polvo. From the feet of the gopis of Nanda Maharaj's village. A los pies de las gopis de la aldea de Nanda Maharaj. Yeah. Their loud chanting, su canto entonado, fuerte, purifies the three worlds, purifica los tres mundos. So we can be talking with our lips. Entonces podemos estar hablando con nuestros labios. And this has a reaction in Bhumandala. Y esto tiene una reacción en Bhumandala. The physical world. Yeah. El mundo físico. But if we are also, if our mind is also engaged. Yeah, pero si también nuestra mente está involucrada. Intelligence. La inteligencia. Yeah, then it's having an effect in Bhuvar. Y también está teniendo un efecto en Bhuvar. Yeah, the sky, the subtle world. Yeah. El cielo, el mundo sutil. And everybody lives in Bhur and Bhuva. Y todo el mundo vive en Bhu y Bhuvar. Yeah. So if we're producing nice thoughts. Entonces estamos produciendo pensamientos agradables. Yeah, Krishna conscious thoughts. Pensamientos conscientes de Krishna. Memories. Memorias. Plans. Planes. Then everybody else will be experiencing that. Entonces todos los demás van a estar experimentando esto. Yeah, it's like if you plant flowers in your front yard. Es como que si plantas flores en tu jardín delantero. Yeah, so many people may go by your house. Tantas personas pueden pasar por tu casa. And they'll be experienced by it, and they'll be influenced by that. Y van a estar influenciados por eso. So yes, if we're producing nice psychological elements, then people will be experiencing that. Entonces, si producimos buenos productos psicológicos, las personas van a estar experimentando esto. Yeah, not everybody sees the flowers in front of our house. No todo el mundo va a ver las flores enfrente de nuestra casa. Yeah, but some people do. Yeah. Pero algunas personas lo harán. And then Burbuva Swa, you know. Y después Burbuva Swa. The gopis are purifying the three worlds. Las gopis están purificando los tres mundos. Yeah, Burbuva Swa. Yeah, yeah. Burbuva y Swa. The earth. La tierra. The sky. El cielo. And heaven. Y el paraíso. Yeah. And if we try and divide everything into these three categories, y si tratamos de dividir todo en estas tres categorías, then Swarga also includes Vaikuntha, Goloka. Entonces Swarga también incluye Vaikuntha y Goloka. Yeah. But it's not so prominent. Pero no es tan prominente. Yeah. And so, you know, if we're having nice Krishna katha, si tenemos un buen Krishna katha. Yeah, then we're purifying the three worlds. Entonces estamos purificando los tres mundos. If we're chanting with our hearts, si estamos cantando con nuestros corazones, minds, mentes, intelligence, inteligencias, yeah, and our lips, y nuestros labios. Okay. Om Bhurbhuvah Svah Tat Savitur Varenyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we're trying to focus on consolidation. Y hoy nos estamos tratando de enfocar en la consolidación. This is the last session in our symposium. Esta es la última sesión en nuestro simposio. Yeah. We are a member of ISKCON. Nosotros somos un miembro de ISKCON. Yeah, as long as we accept Srila Prabhupada as our founder and
As long as we accept Srila Prabhupada as the founder and acharya of ISKCON, siempre y cuando aceptemos a Srila Prabhupada como el fundador acharya de ISKCON. Yeah, then we are a part of ISKCON. Entonces somos una parte de ISKCON. Yeah, it's a matter of sincerity. Es una cuestión de sinceridad. Yeah. And of course there are many different aspects to ISKCON. Y por supuesto hay diferentes aspectos de ISKCON. And so we're participating as sannyasis. Nosotros estamos participando como sannyasis. Yeah. And Prabhupada says in one purport. Y Prabhupada dice en un significado. That every sannyasi should be head of his own institution. Que cada sannyasi debe ser la cabeza de su propia institución. For preaching Krishna consciousness. Para predicar la conciencia de Krishna. So we heard that about, 1989 or something. Y escuchamos esto en 1989, algo así. Yeah, más o menos, yeah. Más yeah. o menos. After we had been sannyasis for maybe 5 years. Luego que éramos sannyasis por lo menos durante 5 años. Kurichak, Bahudar, Parirajaka, Jap, Paramahamsa. And then we started. Entonces empezamos. The Anjana Sutta Academy. La Anjana Sutta Academy. Yeah. Hanuman's mother's name is Anjana. El nombre de la madre de Hanuman es Anjana. Yeah. And so we know Krishna's name is Yashoda Sutta. Sabemos que un nombre de Krishna es Yashoda Sutta. So Hanuman's name is Anjana Sutta. Entonces un nombre de Hanuman es Anjana Sutta. Yeah. And so this is our institution. Yeah. Entonces esta es nuestra institución. And our GBC secretary is His Grace Virabhudas. Y nuestro secretario de GBC es Su Gracia Virabhudas. And so we participated in a international symposium on education. Entonces nosotros participamos en el simposio internacional sobre educación. In Europe. En Europa. Radadesh. En Radadesh. I think that was the first one we joined. Creo que fue el primero que nos unimos. And maybe a second or third one there. Y luego hubo un segundo y uno tercero allí. And then, of course, we organized several in North America, Western Hemisphere. Y luego organizamos varios en Norteamérica, en el hemisferio occidental. Yeah. And so it's at least the seventh annual symposium. Entonces, mínimo el séptimo simposio anual. Yeah, that we've participated in. En el que estamos participando. Yeah, and of course these were all organized by the Ministry of Education. Y por supuesto todo esto está organizado por el Ministerio de Educación. Yeah, okay. So we're thinking how to, because consolidation also means evaluation. Entonces consolidación también significa evaluación. Yeah, so we can understand things and we can serve Krishna better. Podemos entender las cosas y podemos servir a Krishna mejor. So there's one verse which talks about evaluation. Entonces hay un verso que habla acerca de la evaluación. Yeah, I'm going to remove my picture here. There we go. Yeah, okay. So let's go to vedabase.io. Entonces vamos a vedabase.io. This is, of course, one of the most wonderful resources for spreading Krishna consciousness. Este es uno de los recursos más asombrosos y maravillosos para expandir la conciencia de Krishna. Yeah, and of course the webmaster is Prahlad Maharaj. Y el webmaster es Prahlad Maharaj. Prahlad Ananda. Yeah. Okay. So education means to know the lotus feet of Krishna. Educación significa conocer los pies del loto de Krishna. How many toes does Krishna have? ¿Cuántos dedos en los pies tiene Krishna?
10. Okay, 10. Okay. 10. How many toes does Lord Varaha have? ¿Cuántos dedos tiene el señor Varaha? Y dos en cada, two in each. In each foot. Dos pezuñas, dice, dos divisiones en cada pezuña, dice. Dos pezuñas. Sí, en cada pie. Okay. En cada pie, sí. Okay. So this is general features of Krishna's lotus feet. Entonces, estos son características generales de los pies de loto de Krishna. Yeah, yeah, yeah. And then Prabhupada says, y luego Prabhupada dice, Krishna swadama upagate, that Krishna, que Krishna, and Srimad Bhagavatam, y el Srimad Bhagavatam, are identical. Son idénticos. If we know Srimad Bhagavatam, we know the lotus feet of Krishna. Si conocemos el Srimad Bhagavatam, conocemos los pies de loto de Krishna. So then we should have a map of where things are in Srimad Bhagavatam. Entonces tenemos que tener un mapa de dónde las cosas están en el Srimad Bhagavatam. Yeah. For example, our translator lives in Mar del Plata. Por ejemplo, nuestro traductor vive en Mar del Plata. Yeah. And what is the Ferreria? How do you say hardware store in Spanish? ¿Cómo se dice ferretería? Ferretería. 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 Okay. So if you want to get nails and hammers and these kind of things. Entonces, si quieres obtener clavos y martillos y este tipo de cosas. You have to know where the ferreterías are in Mar del Plata. Tienes que saber dónde están las ferreterías en Mar del Plata. Yeah. So do you know where those are, Kunja Vihari? Entonces, ¿tú sabes dónde están en Nikunja Vihari? Sí, sí, Gurudev. Tenemos una cerca. How many do you know? Y por lo menos cuatro. Yeah, I know two. Yeah. Yo conozco dos. Yeah, yeah. Maybe more. Yeah. Tal vez más. Yeah. So we need our own map of Srimad Bhagavatam. Entonces necesitamos nuestro propio mapa del Srimad Bhagavatam. And everybody will have a different map. Yeah. Y cada uno va a tener un mapa diferente. Yeah, female Uttama Adhikaris will have a different map from male Uttama Adhikaris. Entonces, los Uttama Adhikaris femeninos van a tener un mapa diferente de los Uttama Adhikaris masculinos. Yeah. And different, yeah, Kshatriyas will have a different map than Brahmanas. Los kshatrias van a tener mapas diferentes a los brahmanas. Yeah, the cowherd boys will have a different map than the gopis. Los vaqueritos van a tener mapas diferentes que las gopis. Yeah, from what I understand, por como yo lo entiendo, Madhvacharya, who is an incarnation of Hanuman, quien es una encarnación de Hanuman, I think, creo yo. Yeah. Has no commentary on the Rasa Lila chapters of the 10th canto. No tiene ningún comentario de los capítulos del Rasa Lila en el décimo canto. Yeah, because he doesn't participate in those pastimes. You know. Porque él no participa en esos pasatiempos. Yeah. So we know the 5th canto. Entonces conocemos el quinto canto. And the description of the universe. Y la descripción del universo. Yeah. And then there is I think it's 18. Yeah. In chapter 18. Entonces en el capítulo 18 there are descriptions of the different varshas. Hay descripciones de diferentes varshas. Yeah. And on the different varshas different deities are worshipped. Y en los diferentes varshas, diferentes deidades son adoradas. So it describes Prahlad Maharaj is in Hari Varsha. Por ejemplo, escribe que Prahlad Maharaj está en Hari Varsha. Yeah. And I remember one of the verses from his prayers. Y yo recuerdo uno de los versos de sus oraciones.
5:18-12. Yeah, because 1812 is a very famous year in the United States. Porque en 1812 es un año muy famoso en los Estados Unidos. Yeah, maybe some. Does anybody know what happened that year? ¿Alguien sabe lo que ocurrió en ese año? Guerra civil, civil war. No. Okay. Yeah. ¿Dónde? It was a war between Britain and the United States. Hubo una guerra entre Inglaterra y los Estados Unidos. Yeah. So different ways we can remember different numbers. Yeah. Entonces, de diferentes maneras podemos recordar diferentes números. Yeah. And so I know that the Prahlad's Varsha and Prahlad's prayers are in the fifth canto. Entonces yo sé que los Varshas de Prahlad, las oraciones de Prahlad están en el quinto canto. Yeah, 18. Capítulo 18. And near 12. Y cerca del 12. 5:18-12. Yashasti Bhaktir Bhagavati Rakenchana Sarvai Gunai Statva Samasate Sura Haraba Bhaktasya Kuto Mahagunod Manorate Nasati Davato Bahihi. Perfección. En el cuerpo de aquel que ha adquirido devoción pura por la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, se manifiestan todos los semidioses con sus sublimes cualidades, como la religión, el conocimiento y la renunciación. Por otra parte, una persona sin servicio devocional y ocupada en actividades materiales no tiene buenas cualidades. Incluso si es un adepto de la práctica del yoga místico o está empeñado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia y a sus parientes, es seguro que será arrastrado por sus propias especulaciones mentales y tendrá que ocuparse en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Qué buenas cualidades puede haber en esa persona? Ya, buena interacción. Ya, palabra por palabra. Palabra por palabra. Y hacia... ¿Y hacia de quién? ¿Está leyendo? Sí. Oh, ganador. Versante. Okay. Yeah, okay. So Prahlad's prayers are, they begin a little bit before that prayer. Entonces, las oraciones de Prahlad comienzan un poco antes que esta oración. But I'm trying to find the prayers for another Varsha. Pero yo estoy tratando de encontrar las oraciones de otro Varsha. Yeah. Where Hanuman is worshiping Ramachandra. Donde Hanuman está adorando a Ramachandra. Yeah, but it's not in this chapter. Pero no está en este capítulo. Yeah. But now because I'm researching it. Pero ahora porque lo estuve investigando. I realize that it's the chapter after Prahlad. Que es el capítulo después de Prahlad. So I have to change this to 19. Entonces okay. Tengo que ir al capítulo 19. Kim Purusha Varshe Bhagavatam Adi Purusham Lakshman Agrajam Sita Abiram Raman Tacharana Sannikarsha Birata Param Bhagavato Hanuman Saha Kim Purushar Avirata Bhaktir Upasate. Sukadeva Goswami said, my dear king, 1 minute, default view, dual language view, Bulgarian, Tarasidu in Bulgarian. Okay. Srimad Bhagavatam in Spanish, Bulgarian, Czech, Russian, and English. Interesting. This is the mafia of education. Esto es la mafia de la educación. It's in these four. Why is it in English and these four languages? ¿Por qué está en inglés y en estos cuatro idiomas? Well, because the spiritual master of the webmaster is preaching in Spanish. Porque el maestro espiritual del buen máster está predicando en español. Yeah, and because the webmaster is from the Czech Republic. Porque el webmaster es de la República Checa.
And probably because the Russians dominated, you know, the Czech Republic. You know? Y pues probablemente los rusos dominaron a la República Checa. Yeah, so they're behind everything. It's very personal. You know? Entonces, detrás de todo, todo es muy personal. Yeah, okay. Español. Okay. Ah, nice. Okay, I will read English and you can read Spanish. Okay. My dear King Maharaj Pariksit, in Kim Purusha Varsha, the great devotee Hanuman is always engaged with the inhabitants of that land in devotional service to Lord Ramachandra, the elder brother of Lakshman and dear husband of Sita Devi. Srila Shukadeva Goswami dijo, mi querido rey, en Kim Purusha Varsha, el gran devoto Hanuman, junto con los demás habitantes de la región, está siempre ocupado en el servicio devocional del señor Ramachandra, el hermano mayor de Lakshman y esposo querido de Sita Devi. Aristasenena sahagandharvair anugiyamanam. A host of Gandharvas is always engaged in chanting the glories of Lord Ramachandra. That chanting is always extremely auspicious. Hanumanji and Aristasena, the chief person in Kim Purusha Varsha, constantly hear those glories with complete attention. Hanuman chants the following mantras. Un ejército de Gandharvas canta constantemente las glorias del señor Ramachandra. Ese cántico es extremadamente auspicioso. Hanumanji y Aristasena, la persona más importante de Kim Purusha Varsha, siempre están escuchando estas glorificaciones con suma atención. Hanuman canta los siguientes mantras. Yeah. Aristasura means the bull demon. Aristasura significa el demonio toro. Yeah. And Aristasena means the bull soldier. Y Aristasena significa el soldado toro. Yes, is that a name for Sugriva? Entonces, ¿ese es un nombre para Sugriva? Yeah, no sé. Yeah. We're always learning something new. Yeah. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Okay. Okay. Yeah. So, what are those prayers? Entonces, ¿cuáles son esas oraciones? Om namo bhagavate uttama shlokaya nama arya lakshana shila vrataya nama upa shikshata tatmana upa shita lekaya namaha sadhu vadanik Shanaya Namo Brahmanya Devaya Mahapurushaya Maharajaya Namo Iti. Hanuman says, Hanuman dijo, let me please your lordship by chanting the Bija Mantra Omkara. Traducción. Que tu señoría se sienta complacido con mi canto del Bija Mantra Omkara. Om. 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 When you chant the ah, cuando cantas la A, you have to open your mouth, tienes que abrir tu boca, your throat, tu garganta, your lungs, tus pulmones, your diaphragm, tu diafragma, and your muladhara chakra, y tu chakra muladhara. Yeah, and let it come from the most deep level you can. Y trata de traerlo del nivel más profundo que puedas. And then when you chant y cuando cantas you should start to close everything from the bottom up. Tienes que empezar a cerrar todo desde abajo hacia arriba. And finally it comes out of your nose.
Y luego sale por tu nariz. Yeah. So it's a very, very purifying mantra. Entonces es un mantra muy purificante. So let's try one more time here. Vamos a tratar una vez más aquí. Take a deep breath. Inhala profundo. Wow. Okay. Let me please your lordship by chanting the Bija mantra Omkara. Que tu señoría se sienta complacido con mi canto del Bija mantra Omkara. I wish to offer my respectful obeisances under the personality of Godhead, who is the best among the most highly elevated personalities. Deseo ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, el más grande entre las personalidades más elevadas. Your lordship is the reservoir of all the good qualities of Aryans, people who are advanced. Su señoría es el receptáculo de todas las buenas cualidades de los Aryas, las personas avanzadas. Your character and behavior are always consistent, and you always control your senses and mind. Tu carácter y tu comportamiento son siempre coherentes. Tus sentidos y tu mente están siempre bajo control. Wow. Okay. Acting just like an ordinary human being, you exhibit exemplary character to teach others how to behave. Actuando como un ser humano corriente, manifiestas un carácter ejemplar para enseñar a los demás el modo de comportarse. There is a touchstone that can be used to examine the quality of gold, but you are like a touchstone that can verify all good qualities. Existe una piedra de toque que se emplea para evaluar la calidad del oro, pero tú eres como una piedra de toque que sirves de referencia para todas las buenas cualidades. Yeah. Piedra de toque. Okay. You are worshipped by the Brahmanas, who are the foremost of all devotees. Tú recibes la adoración de los brahmanas, más sobresalientes de entre todos los devotos. Yeah. You, the Supreme Person, are the King of Kings, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. Tú, la persona suprema, eres el Rey de Reyes. Por todo ello, te ofrezco respetuosas reverencias. Yeah. So it's a very nice prayer. Entonces, es una oración muy linda. Hanuman is giving a very, very nice definition of God, Krishna. Hanuman está dando una muy buena definición de Dios, Krishna. Yeah, but the point that interests us is right here. Pero el punto que nos interesa a nosotros está justo aquí. There is a touchstone that can be used to examine the quality of gold. Existe una piedra de toque que se emplea para evaluar la calidad del oro. But you are like a touchstone that can verify all good qualities. Pero tú eres como una piedra de toque que sirves de referencia para todas las buenas cualidades. So, when we began our discussion today, entonces cuando comenzamos nuestra discusión hoy día, yeah, we were chanting Jaya Radha Madhava. Estábamos cantando. Estábamos cantando Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Yeah. And of course we're following in the footsteps of our Acharya. Y por supuesto estábamos siguiendo los pasos de nuestro Acharya. Yeah. Prabhupada always would chant this before classes. Prabhupada siempre cantaba esto antes de las clases. And sometimes we've given our esoteric understanding of this. Y a veces nosotros dimos nuestro entendimiento esotérico de esto. Why Prabhupada was chanting it before class? ¿Por qué Prabhupada lo estaba cantando antes de la clase? Yeah, but we've heard Prabhupada said. Yeah. Pero nosotros escuchamos que Prabhupada dijo that everything is in this little song. Que todo está en esta pequeña canción. Krishna, Radha. Krishna, Radha.
Vrindavan Dham. Vrindavan Dham. Yeah, yeah. So this is what we should be doing. Yeah. Esto es lo que deberíamos estar haciendo. We can chant like parrots. Podemos cantar como loros. Así. Pero no tenemos mucha inteligencia. Do we know what the words mean? ¿Sabemos lo que significan las palabras? Yeah, if we're chanting this every day, si cantamos esto todos los días, that's 365 times a year. Esto es 365 veces al año. And if we've been devotees for 10 years, that means we've chanted it 3,655 times. Y si hemos sido devotos por 10 años, significa que le hemos cantado 3,650 veces. And you still don't know what the words mean? ¿Y todavía no sabes lo que las palabras significan? Okay. We have an estimation of your intelligence then, you know. Tienes una estimación en tu inteligencia entonces. One minute here, it's coming. Yeah. Un minuto, está viniendo. Yeah. No se ve. No puede ver. Oh, okay. No, porque tienes el fondo. ¿Quién es? A ver. Yeah. Ahora sí, se ve el burro. El burro. Yeah. So, don't. Okay. If you are a donkey, entonces si eres un burro, then you can be a donkey in Krishna consciousness. Entonces puedes ser un burro en conciencia de Krishna. But if you have a human body, pero si tienes un cuerpo humano, if you have the body of a brahmana, o sea el cuerpo de un brahmana, yeah, then act like a brahmana. Entonces actúa como un brahmana. Yeah, you should know the scriptures. Debes conocer las escrituras. Not artificially, no artificialmente. But very beautifully, pero de una forma muy bonita, agradable. With sentiment, con sentimiento. Yeah, so we're chanting every day, entonces estamos cantando cada día. That's very good, eso es muy bueno. And if we start to chant with meaning, oh, it's so much better, y si empezamos a cantar con significado, es mucho mejor. And then we can evaluate our consciousness. Y luego podemos evaluar nuestra conciencia. Our bhava. Nuestro bhava. Yeah, yeah, yeah. Yam yam vapi smaram bhavan jadati antikalevaram. Yeah. And because then when we chant this song, we can see how much affection we have for it. Entonces cuando cantamos esta canción podemos darnos cuenta cuánto afecto tenemos por ella. Kunja Bihari Das, do you love the ferretería? Kunja Bihari Das, ¿usted ama la ferretería? No. Yeah, I do. Yo sí. Yeah, yeah. I like going there, you know. A mí me gusta ir allí. Yeah, it's like a toy store for big boys. Es como una juguetería para grandes hombres. Yeah, grandes muchachos. Grandes muchachos. Yeah, boys do not grow up. Los niños no crecen. Yeah, their toys just become more expensive. Simplemente los juguetes se vuelven más caros. Yeah, yeah, yeah. It's true for girls too. Yeah. Es verdad para las mujeres también, para las niñas. Yeah, yeah. Girls do not grow up. Yeah. Las niñas no crecen. Yeah, their baby dolls just become more expensive. Sus muñecos se vuelven cada vez más caros. Yeah, yeah, yes. Yeah. So you know, my mind, my intelligence, my bhava is very naturally becomes absorbed into hardware stores. Entonces mi mente, mi inteligencia, mi bhava es naturalmente se absorbe en las ferreterías. Yeah, and also librerías. Yeah. Y también en las librerías. It's my shudra nature, you know. Es mi naturaleza shudra. Yeah. So then we can see how Krishna conscious we are. Entonces podemos ver cuán consciente de Krishna somos. How we're actually becoming absorbed in Radha, Madhava, Kunja, Bihari.
Entonces, ¿cuánto realmente estamos absortos en Jai Radha Madhava Kunja Vihari? Yeah, and maybe it's changing because we're doing some things for a few days, for a few weeks. Entonces, y tal vez está cambiando porque hemos hecho algo por unos días, por algunas semanas. Yeah, we've allowed ourselves to become more conditioned by Raja and Tamagun. Permitimos volvernos más condicionados por Raja o Tamaguna. Yeah, and so we can see this. Oh, I'm falling down. Y podemos ver esto. Hoy me estoy cayendo. Okay, I have to purify my consciousness. Yeah. Entonces, okay, tengo que purificar mi conciencia. And you can see when Prabhupada is chanting this. Yeah. Y uno puede ver cuando Prabhupada está cantando esto. He's in trance. Yeah. Él está en trance. He can enter into trance. Yeah. Él puede entrar en trance. Yeah. So this is what we're trying to do today in this last session. Entonces esto es lo que estamos tratando de hacer hoy en esta última sesión. Consolidate what we've done the last few days. Consolidar lo que estuvimos haciendo los últimos días. Yeah. On education symposium. En el simposio de educación. Yeah. One thing here. What is this? This is. Una cosa aquí. Okay. Oop. Control copy. Okay. Control tab. Okay. Boop. Boop. Control all, control E, control 1, 2, control B. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. And we have to do this in life in general. Y tenemos que hacer esto en la vida en general. The first kind of bhakti is vaidhi bhakti. El primer tipo de bhakti es vaidhi bhakti. Yeah, following the rules and regulations. Seguir las reglas y regulaciones. So it's important then to have a regular schedule. Entonces es importante tener una rutina regular. Yeah, an educated person. Una persona educada. Is somebody who knows what how to schedule his Krishna conscious activities. Es una persona que sabe cómo agendar, ordenar sus actividades conscientes de Krishna. Yeah. So education is for knowledge. Entonces la educación es para el conocimiento. But it's also for motivation. Pero también es para la motivación. Yeah, that's bhakti. Yeah. Eso es bhakti. So we also have to have an educated motivation. Entonces también tenemos que tener una motivación educada. So we know what is the regular daily schedule. Para así saber cuál es la rutina diaria regular. Yeah, but then we also have to learn to like the regular daily schedule. Pero también tenemos que aprender a que nos guste la rutina diaria regular. And this is coming then to Raganuga Bhakti. Y esto es entrar en el Raganuga Bhakti. Yeah, and it's an art. Es un arte. Yeah, how to motivate the mind to like Krishna consciousness. Tienes que motivar a la mente para que le agrade la conciencia de Krishna. Yeah, to follow the rules and regulations. Seguir las reglas y regulaciones. Yeah, Vasana Bhakti, Vaidhi Bhakti, cambiando our Baba. Yeah, okay. And but more important than a calendar, pero más importante que un calendario, an horario, un horario, I guess you call it agenda, yeah. Is knowing priorities. Es conocer las prioridades. Yeah, because you may have a plan for doing so many things. Yeah? Porque puedes tener un plan para hacer tantas cosas. Yeah, but then other things will happen. Yeah? Pero otras cosas van a ocurrir. Good opportunities. Buenas oportunidades. Bad things. Malas cosas malas. Yeah, so you have to have more important than having a plan is having priorities. Entonces, más importante que tener un plan es tener prioridades. Yeah, and as you develop this, you'll advance in Vaidhi Bhakti. Entonces, si desarrollas esto, es que estás avanzado en el Vaidhi Bhakti. Yeah, and so what is the first priority? Entonces, ¿cuál es la primera prioridad? Cantar las rondas. Chant your rounds,
He says. Sugopi Radha says, Kirtaniya Sudahari. Sugopi Radha dice. Sugopi Radha dice, Kirtaniya Sudahari. Prabhupada una vez colgó, ¿no? Cuidar la salud, algo así, una vez. Said one time, protect the health. Okay. Yeah. So Carlos. Entonces Carlos. Do you recognize the Sanskrit? Carlos, ¿reconoces el sánscrito? No, Maharaj. Oh, so you actually know the principle. Ah, entonces tú conoces de hecho el principio. Yeah. This is actually as I understand, this is in the beginning of this is in Bhakti Rasamrita Sindhu. Esto está en el Bhakti Rasamrita Sindhu. And it's at the beginning of the section of Vaidhi Bhakti. Y está al comienzo de la sección de Vaidhi Bhakti. Yeah. Smartavya satatam Vishnor, Bismartavya najatu chit. Sarva vidhi nishedayor etayor eva kinkaraha. I don't know where it's from. Ahí Srinivasacharya put it in the chat. Yeah. And it says that one should always contemplate, meditate on Vishnu. Dice que uno siempre tiene que contemplar, meditar en Vishnu. One should always remember Krishna. Uno siempre debe recordar a Krishna. And the other rule is, y la otra regla es nunca olvidar a Krishna. One should never forget Krishna. Uno nunca debe olvidar a Krishna. Okay, he said this from the Padma Purana. Oh, okay, wow, there's a citation then. Okay, thank you. Yeah. Madhya 22, which is instructions to Sanatana Goswami. Okay. Entonces está en el Madhya 22.113, es una citación del Padma Purana. Sarva vidhi nishedayor sarva vidhi nishedayor etayor eva ken karaha ainanda tanuja ken karam patitam mam vishnave balanduda. I am your ken kara. Yo soy tu kinkara. I'm your servant. Soy tu sirviente. Smartavya satatam vishnor vismartavya najatute datute sarva vidhi nishedayor etayor eva ken karaha. All of the rules and regulations, todas las reglas y regulaciones, are servants of these two rules. Son sirvientes de estas dos reglas. Yeah, you can schedule yourself with daily activities in Krishna consciousness. Te puedes poner horarios diarios con actividades conscientes de Krishna. But sometimes, because we're doing it for different reasons, pero a veces porque lo estamos haciendo por diferentes razones, we don't remember Krishna. No recordamos a Krishna. So at that point it's niyamagraha. Entonces en ese punto es niyamagraha. Our calendar becomes our enemy. Nuestro calendario se vuelve nuestro enemigo. Nuestra agenda se vuelve nuestro enemigo. Yeah. So this is the first thing of education. Entonces esto es lo primero en educación. Yeah, purify our bhava. Purificar nuestro bhava. And I think we've been able to do that during this symposium. Yeah. Y creo que fuimos capaces de hacer esto durante este simposio. Yeah. And of course, the best way to do that is Kirtaniya Sadahari. Y por supuesto, la mejor forma de hacerlo es Kirtaniya Sadahari. Yeah, we should always be chanting. Yeah. Siempre debemos estar cantando. Yeah, we can be washing the vegetables. Yeah. Podemos estar lavando los vegetales. Yeah, we can be asking somebody about the recipe. Podemos estar preguntando a alguien sobre la receta. Yeah, but in our heart we should always be chanting Hare Krishna. Pero en nuestro corazón siempre tenemos que estar cantando Hare Krishna. We can always be chanting, yeah. And remembering siempre Krishna. Siempre podemos estar cantando y recordando a Krishna. Yeah, so these two mantras are enough. Entonces estos dos mantras son suficientes. Pancha Tattva and Hare Krishna mantra. Pancha Tattva y el Hare Krishna Mahamantra. But to
But for our preaching, pero para nuestra prédica, yeah, then we take advantage of all the books that Prabhupada gave us. Tomamos ventaja de todos los libros que Prabhupada nos dio. To explain these things to different communities. Para explicar estas cosas a las diferentes comunidades. On next Wednesday we have an appointment to talk with Shonu Shandashani. El próximo miércoles tenemos una cita para hablar con Shonu Shandashani. We've been trying to arrange this for maybe 7 years. Hemos tratado de arreglar esto por lo menos por durante 7 años. But what are we going to talk about? Pero ¿de qué vamos a hablar? Yeah, from our side we have the Srimad Bhagavatam. De nuestro lado tenemos el Srimad Bhagavatam. And all of the books related to that. Y todos los libros relacionados a esto. Yeah, and all the parampara commentaries. Y todos los comentarios del parampara. And of course, from their side, they have the experiences and the investigations of Carl Jung. Y de su lado tiene las experiencias y las investigaciones sobre Carl Jung. Yeah, yeah. So then we can build a very, very nice bridge between these two different worlds. Entonces podemos construir puentes muy buenos entre estos dos mundos. Yeah, Prabhupada said. Prabhupada dijo. The sannyasi should travel. Los sannyasis deben viajar. And report to the GBC. Y reportarse al GBC. Different places for opening new temples. Diferentes lugares para abrir nuevos templos. Yeah, so we can travel intellectually. Entonces podemos viajar intelectualmente. And find different intellectual communities. Y encontrar diferentes comunidades intelectuales. Yeah, and report to the GBC. Y reportarlo al GBC. Yeah. That different preaching programs can be developed with these different communities. Entonces, diferentes programas de prédica pueden ser desarrollados con estas comunidades. Okay, so this is maybe a little bit of consolidation. Y esto es probablemente un poco de la consolidación. Yeah, of course, we can also talk about things from the institutional perspective. También podemos hablar cuestiones de la perspectiva institucional. We have the we have ISKCON GBC. Tenemos ISKCON, el GBC, Ministry of Education, Ministerio de Educación, Chairman es el jefe, el yeah. La cabeza. Yeah, cabeza de la, de la Ministry of Education. And then we have our regional secretaries. Luego tenemos los secretarios regionales. And their publications, their calendars. Sus publicaciones, sus calendarios. Yeah. So from our perspective, desde nuestra perspectiva, these are not working very well. Esto no están funcionando muy bien. Yeah, this international symposium was scheduled for this week. El simposio internacional estaba fijado para esta semana. And then less than 2 weeks before the symposium it was postponed. Y luego menos de 2 semanas antes del simposio se pospuso. Yeah, so from our perspective, this is a catastrophe. Y desde nuestra perspectiva, esta es una catástrofe. Yeah. And so we decided that we would organize this symposium. Entonces decidimos que íbamos a organizar este simposio. Yeah, to give facility to people. Yeah. Para dar facilidad a las personas. Yeah. And then we invited the what is it called, the executive secretary. Y luego invitamos al secretario ejecutivo. And the regional secretaries from North America and South America. Y los secretarios regionales de Norte y Sudamérica. To participate. A participar. And the only person who responded to that. Y la única persona que respondió a esto. Was our North American regional secretary. Fue nuestro secretario regional norteamericano. Yeah, for the West Coast. Para la costa oeste. But he said he couldn't come on Saturday. Pero él dijo que no podía venir el sábado. Because he already had another program. Yeah. Porque él ya tenía otro programa. But that's surprising. Pero eso es sorprendente. Yeah, because he was already planning Saturday for this educational program. Porque él estaba planificando el sábado para este programa educativo. And then we suggested Sunday morning.
Luego sugerimos domingo a la mañana. So we haven't had any participation. Entonces no hemos tenido ninguna participación. Not even 5 minutes. ni siquiera por 5 minutos. We have another guy. Okay, here he is. You know. Yeah. Aquí hay otro, aquí tenemos otro muchacho. Yeah, also just, okay. Yeah. Uf. Turn loose the Uncle Gizmo. O sea, vuélvense flojos ante el tío Gizmo. Yeah, completely rational mind. Yeah. Una mente completamente racional. No compassion. Sin compasión. No imagination. No hay imaginación. Yeah, yeah, yeah. So this is so in some respects this causes depression or anger. Y en algunos aspectos esto causa depresión o ira. Yeah, depression comes from fear. La depresión viene del miedo. Oh my gosh, Iscon is such a mess. Yeah. Oh mi Dios, Iscon es un lío, es un desastre. Yeah, but Iscon is Achinta Veda Veda Tattva. Pero Iscon es Achinta Veda Veda Tattva. Iscon depends 100% upon me. Yeah. Iscon depende 100% de mí. Yeah, everybody here. Iscon depends. Iscon is you and Srila Prabhupada. Entonces, todos aquí, Iscon es tuyo y de Srila Prabhupada. Yeah, that is a reality. Yeah. Eso es una realidad. And so unless you have your personal determination. Entonces, al menos que tengas tu determinación personal. In the association of Srila Prabhupada. Y en la asociación de Srila Prabhupada. Yeah, there's big problem with ISKCON. Yeah. Hay un gran problema con ISKCON. Yeah, yeah, yeah. And then Achinta Veda Tattva. But then also it's a community. Yeah. Pero también es una comunidad. Yeah, so if we see problems in the institution. Entonces, si vemos problemas en la institución. In the Ministry of Education. En el Ministerio de Educación. Yeah, then we should be enthusiastic always. Yeah. Siempre debemos ser entusiastas. Yeah, it's an opportunity for us to help. Yeah. Es una oportunidad para nosotros para ayudar. Yeah, we can purify the whole institution. Yeah. Podemos purificar toda la institución. Yeah. Peru has a new government. Yeah. Perú tiene un nuevo gobierno. And one of our very old friends, Héctor Béjar. Y uno de nuestros grandes viejos amigos, Héctor Béjar. He's become one of the ministers of the new government of Peru. Él se ha vuelto uno de los ministros del gobierno de Perú. So Abhiram said we should send him a little letter of congratulations. Entonces Abhiram dijo que debemos enviarle una pequeña carta de felicitaciones. So very nice. So we did that, you know. Entonces sí, muy bueno. Entonces lo hicimos. And we said we pray to God that you have strength and intelligence to do this job. Y le dijimos que vamos a orar a Dios para que le dé fuerza e inteligencia para hacer este trabajo. Yeah, and Peru can lead the entire world. Y Perú puede liderar el mundo entero. It's a fact. Es un hecho. We have to lead the entire world. Tenemos que liderar al mundo entero. We will finish with one citation. Y voy a finalizar con una cita. Sanatan Goswami says. Sanatan Goswami dice: Every cowherd boy thinks. Cada vaquerito piensa. That he is Krishna's closest friend. Que él es el amigo más cercano de Krishna. Of course, this is very surprising. Yeah. Por supuesto, esto es muy sorprendente. Because they're probably thinking, well, why is Krishna making me so friendly towards me? Y porque cada uno probablemente está pensando, ¿por qué Krishna está tan amistoso conmigo? There are so many other boys who have so much more, you know, friendship for Krishna. Hay tantos otros chicos que tienen tanta amistad por Krishna. I'm just trying to help them, you know? Yo estoy tratando de ayudar a ellos. So Sanatan Goswami says. Entonces Sanatan Goswami dice. Every cowherd boy thinks. Cada vaquerito piensa. I am Krishna's closest friend. Soy el amigo más cercano de Krishna. And then he says, y luego dice, by the nature of the internal potency, por la naturaleza de la potencia interna,
It's a fact. Es un hecho. Yeah. So every country has to be the country that leads the world. Entonces cada país tiene que ser el país que lidere al mundo. Yeah. To peace. Hacia la paz. Prosperity. La prosperidad. And friendship. Y la amistad. With a common cause. Para una causa común. Krishna. Krishna. So thank you very much. Yeah. Entonces, muchas gracias. This is our little presentation. Esta es nuestra pequeña presentación. And now we're going to look in the chat. Y ahora vamos a mirar en el chat. See if there's any commentaries here. Okay. ¿Hay algún comentario aquí? Gracias, Maharaj, por cada día inspirarnos, educarnos y motivarnos a ser cada día más consciente. Gurunda Dwasi. All glories to Prabhupada. Todas las glorias a Srila Prabhupada. And Yugala says, hermoso lo hicieron. And Mitravinda just smiling. Mitravinda se está riendo. And she doesn't say anything. No dijo nada. Govinda Sundara Ramirez, fuertes instrucciones. Maite, gracias, Maharaj, grande. Yashoda, gracias, Guru Maharaj. Okay. So any other questions or commentaries? Entonces, algunas otras preguntas o comentarios. What is that mark on your forehead? ¿Qué es esa marca en su frente? Why you cut your hair that way? ¿Por qué te cortas el pelo de esa manera? Yeah. Any questions about the entire symposium? ¿Alguna pregunta acerca del simposio entero? Yeah. Any comments about the symposium? Hare Krishna. Hare Krishna. Permita Kunja Bihari traducir. Bueno, gracias. One understands for education the study of text and books. I want to know whether if this is a fact or what other kinds of educational forms can we implement within ISKCON. Thank you. So even in the secular world, incluso en el mundo secular, there's different kinds of education for different people. Hay diferentes tipos de educación para diferentes personas. Yeah. The kind of education you're suggesting is for brahmanas. El tipo de educación que usted está sugiriendo es para brahmanas. Yeah, yeah. But for shudras, they learn something else, no? Pero los shudras aprenden otras cosas, ¿no? Yeah, they can learn how to do metal working, you know, woodworking. Pueden aprender cómo trabajar el metal, la madera. Yeah, electrician, yeah. La electricidad. Even medical work, you know. Incluso trabajo médico. Yeah, yeah. Of course, there are books for practically speaking every profession. You know. Por supuesto que hay libros que hablan de cada profesión. At least for the teachers. Al menos para los profesores. Yeah, Dronacharya was teaching martial arts. Dronacharya estaba enseñando artes marciales. Yeah, and so his students maybe they don't have books. You know. Y sus estudiantes tal vez no tenían libros. Yeah, but the teacher, okay, he has books. You know. Pero el maestro sí, él tenía libros. Yeah, yeah, yeah. So that is that true? Entonces, ¿es eso cierto? Perfección. I guess so. Yeah. I guess yes. So do we need cooks in ISKCON?
Entonces necesitamos cocineros en ISKCON. Sí. Can you learn cooking without books? ¿Puedes aprender a cocinar sin libros? Sí. Yeah. In the Bhaktivedanta Institute, you know. En el Instituto Bhaktivedanta. Everybody is a chemist. Todo el mundo es un químico. And they have a cookbook, you know. Y ellos tienen un libro de cocina. But they don't call it the cookbook. Pero no lo llaman el libro de cocina. They call it the formula book. Lo llaman el libro de la fórmula. And everything is measured down to, you know, to grams and, you know, all these things, you know. Y todo está medido en gramos y todas estas cosas. Yeah, the exact temperature of the ghee when you're cooking the farina. Entonces, la temperatura exacta del ghee cuando estás cocinando la harina. Okay, so they have their books. Ellos tienen sus libros. Yeah. But the basic principle is, pero el principio básico es beyond Varna Ashram Dharma. Más allá del Varna Ashram Dharma. We discussed it in the first session. Esto lo discutimos en la primera sesión. Adoshada sadhu sangha bhajana kriya. Prahlad Maharaj says. Prahlad Maharaj dice. Kumara acharat pragano. That the goal of education. Que el objetivo de la educación. Is to reawaken our relationship with Vishnu. Es redespertar nuestra relación con Vishnu. And so that can be accomplished by so many media. Y esto puede ser alcanzado por tantos medios diferentes. Nanda Maharaj could not read or write. Nanda Maharaj no podía leer ni escribir. What to speak of the girls? Ni que hablar de las niñas. No. ¿Qué hablar de las chicas? ¿Qué hablar de las chicas? Chicos. Prabhupada says it like that, you know. Prabhupada lo dice de esa manera. What to speak of the girls? ¿Qué hablar de las muchachas? ¿Qué hablar de las muchachas? Yeah, the gopis, generally speaking, they couldn't read and write. You know? Entonces, las gopis, hablando en general, no podían leer ni escribir. They were village girls. You know? Eran chicas de aldea. They had so many things to do. You know? Tenían tantas cosas que hacer. Yeah. But. Pero. They would go to the classes given by the brahmanas. Yeah. Iban a las clases dadas por los brahmanas. Yeah, they would give classes. Y luego daban clases. And no, the brahmanas would give classes. Los brahmanas daban clases. But also they would do puppet shows, you know. Pero también hacían obras de títere. Yeah, and with the puppets they would give messages like that, you know. Y con los títeres daban mensajes de esta manera. Yeah. So puppet shows, movies. Yeah. Entonces obras de títeres, películas. Novels. Yeah. Novelas. Yeah. Bhaktivinoda Thakur was writing novels. Yeah. El Bhaktivinoda Thakur escribía novelas. Yeah. So there are, but books are the basis. Yeah. Pero los libros son la base. Yeah, for education. Para la educación. Yeah. But in the age of Kali. Yeah. Pero en la era de Kali. It's even more simple than that. You know. Es más simple que eso. Yeah, we hear the Miss Krishna Katha from bona fide guru. Entonces escuchamos buen Krishna Katha de un guru fidedigno. Even just Krishna Kirtan. Incluso solamente el Krishna Kirtan. Prabhupada said. Prabhupada dijo. If you think it is a problem. Si piensas que es un problema. Reading many books. Leer muchos libros. Then just chant Hare Krishna. Entonces simplemente canta Hare Krishna. And take prasadam. Y toma prasadam. Nothing else. Nada más. No other thing. Ninguna otra cosa. Needs to be done. Tiene que ser hecha. And you will become perfect. Y tú te vas a volver perfecto. So we need a lot of kirtan. Entonces necesitamos mucho kirtan.
We can have like a nice kirtan on Janmashtami, you know. Podemos tener un buen kirtan en Janmashtami. Long kirtan, yeah. Un largo kirtan. Okay, so is that good, Ishwari Devi Dasi? ¿Eso está bien? Ay, Ministry of Education, Kizai. Yeah. So, uno, otro. Hare Krishna, Gurudev. Hola, señor. Mi reverencia, Gurudev, todas las glorias y la Prabhupada de usted. Prabhu Nikunya, ¿podrías, por favor, traducirme? Muchas gracias. Claro. Cuando empecé a ir a la universidad a estudiar ciencias, when I started going to university to study science, hay un salón de las ciencias en la facultad. There is a room for science in the university. Y hay una frase de Aristóteles. And there is an Aristóteles phrase. Dice, los educados se diferencian de los no educados. Educated people differentiate from non-educated people. Tanto como los hombres vivos se diferencian de los hombres muertos. As alive men differentiate from dead men. Y entrando ya al aula, a la sala de lecturas. And entering into the reading room. Hay una frase de Platón. There is a phrase by Plato. Dice, un hombre educado. An educated man. Inspira a educar a los otros hombres. Inspires to educate another man. Entonces, desde mi pequeña comprensión, la educación está basada en el ejemplo. So from my little comprehension, education is based on example. Por ejemplo, nosotros nos apegamos al Mongolarti y a las rondas en la mañana porque eso es lo que nos enseña Gurudev con su ejemplo. So for example, we get attached to Mangalarti and chanting our rounds in the morning because that is what Gurudev teaches us with his example. La pregunta es que Gurudev sostiene que basta con estos dos mantras, el Panchatattva mantra. Gurudev says that only requires two mantras, Panchatattva and Mahamantra Hare Krishna. Exacto. Y digamos, si nosotros aún mantenemos cierta ansiedad y a veces estamos un poco lentos, por decirlo de alguna manera, o ociosos, por decirlo de alguna manera. And although we have some anxiety or we are like lazy, from... ¿Eso es por falta de fe en el canto del mantra o mala asociación o ambas cosas? Is that because of lack of faith or bad association or both? Porque yo recuerdo a mi mejor profesor de matemáticas que me dijo. I remember my best math teacher that he told me. Yo aprendí más matemáticas. I learned more mathematics en los cafés hablando con grandes profesores, in the coffee shops arguing speaking with great teachers, que en las propias aulas, than in the study rooms. Okay, gracias, profe, muchas gracias. De nada. Did you understand, so, Gurudev? Yes, yes, yes. So there's very, very nice, there's a very relevant comments in Upadeshamrita. Hay comentarios muy relevantes en el Upadeshamrita. It says, experience is gathered by hearing and seeing. Dice que la experiencia, se adquiere experiencia oyendo y viendo. Alguien que es poco... Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Okay. Yeah. Sí. Yeah. Yeah. Okay.
One who is less intelligent gathers experience by seeing. Alguien que es poco inteligente adquiere experiencia viendo. And a person more intelligent gathers experience by hearing. Y aquel que es más inteligente adquiere experiencia oyendo. Yeah. So some people can understand just by hearing. Entonces algunas personas pueden entender solo por escuchar. Yeah, like you're saying, you hear from your professors. Yeah. Como tú estabas diciendo, escuché de los profesores. But you have a very personal relationship with them. Yeah. Pero tienes una relación muy personal con ellos. And just by hearing something, you can understand it. Yeah. Entonces, simplemente por escuchar algo puedes entenderlo. Yeah. So somebody who's not so intelligent. Yeah. Pero alguien que no es tan inteligente. Like us. Como nosotros. Yeah, then we have to see an example. Entonces tenemos que ver un ejemplo. So for most people, entonces para la mayoría de la gente, the king, el rey, the president, el presidente, they have to teach by example. Ellos tienen que enseñar por el ejemplo. Yeah. But the educated people in the country, pero la gente educada en el país, yeah, they can just understand just by hearing things, you know? Ellos pueden entender simplemente por escuchar estas cosas. So that's one point, you know? Ese es un punto. Yeah, and I would say, you know, all of us need examples, you know? Todos nosotros necesitamos ejemplos. Yeah, to progress, you know? Para progresar. Yeah, but we can also purify ourselves and understand just by hearing Prabhupada. Pero también podemos purificar nuestro entendimiento simplemente por escuchar a Prabhupada. Yeah, okay. And the other point, y el otro punto, Lord Chaitanya says, el señor Chaitanya dice, Chetodarpanam arjanam bhavamahadevagni nirvapanam. He gives seven different benefits from chanting the Hare Krishna mantra. Él da siete beneficios diferentes por cantar el Mahamantra Hare Krishna. Then he says, how's it go? Nam namakari bahuda nija sarva shakti tatarpita niyamite smarane kala pita desita vikripa bhagavam amapi. Yeah, amapi. And your names are accessible to everybody. Y tus nombres están accesibles a todo el mundo. In all the times. En todos los tiempos. But. Pero. Na anuragaha. Na anuragaha. Yeah, I don't get any raga. No tengo ningún raga. Na anuragaha. I'm not going after any raga. No voy detrás de ningún raga. Yeah. And so that's what you're saying. We don't have any attachment for chanting these two mantras. Y esto es lo que estaba diciendo, no tenemos ningún apego para cantar estos dos mantras. And Lord Chaitanya says, because we commit offenses. Y el señor Chaitanya dice que es porque cometemos ofensas. From habit. Por hábitos. And from bad hearts. Y por malos corazones. Yeah. So then the next verse gives a solution. Entonces en el siguiente verso da la solución. The Tanada piece and each Anatororiva. We try to develop respect for other people. Tratamos de desarrollar respeto por otras personas. We try to learn from everybody. Yeah. Tratamos de aprender de todo el mundo. Yeah, so there's one of the reasons. Yeah. Entonces esta es una de las razones. Prabhupada says. Prabhupada dice. Chanting Hare Krishna is sufficient. Cantar Hare Krishna es suficiente. But he said that is for liberated people. Pero eso es para las personas liberadas. And he says most of the people we are initiating are not liberated. Y la mayoría de las personas que estamos iniciando no están liberadas. Therefore, por lo tanto, for them deity worship is essential. Para ellos la adoración de la deidad es esencial. And that, of course, that includes everything, you know. Entonces, y esto va a incluir todo. Cooking, cocinar, cleaning, limpiar, buildings, construcciones, social organization, organización social. Yeah, and now they can all be concentrated on Krishna. Y todo puede estar concentrado en Krishna. Yeah. So does that help? ¿Esto ayuda?
Sí, Gurudev, estaba anotando. Muchísimas gracias. Hay que trabajar siempre, internamente. Yeah, Gracias. no, todo el mundo. Okay, so maybe one last question, you go hour and a half. Ok, tal vez una última pregunta. Aquí en el chat hay una pregunta de la madre Astasaki, o un comentario, no sé si una pregunta o comentario. Mis reverencias. Jamuna Astasaki. That's very nice. She has very nice name, ¿no? Ella tiene un nombre muy, muy, muy agradable. Okay. You want to read it in Mi. Spanish and then translate it in English? Yes. I will try, Guruda. Mis reverencias, Guru Maharaj. Muchas gracias por enseñarnos el esfuerzo en conciencia de Krishna. Leí que Srila Prabhupada dice que la meta de la educación es formar el carácter de las personas. My obeisances, Guru Maharaj, thank you for teaching us our efforts in Krishna consciousness. I read that Srila Prabhupada says that the goal of education is shaping the character of people. Considero que una formación efectiva satisface las necesidades tanto del individuo como de la institución. I consider that a proper education satisfies not only the individual needs, but also the institution's wants. Para ello se necesita profesores y alumnos deseosos de una formación honesta. For that, you need professors and students willing to take an honest formation que contribuya con la institución con conocimiento. That contributes with institution with knowledge. Usando habilidades y realizando tal conocimiento, utilizing skills and realizing that knowledge. A veces se veía practicantes citando slokas, pero sin conocimiento de etiqueta Vaishnava. Sometimes one can see practitioners citing slokas, but without Vaishnava etiquette. ¿Cómo podemos conciliar la teoría con la práctica en la educación? How can we conciliate theory with practice in education? I know one Bhakta, Yo conozco un Bhakta. Bhakta Federico, Bhakta Federico. and he would chant many verses, Y él canta muchos versos. but he would also just defecate and urinate on the floor. Pero también defeca y orina en el piso. He was a parrot. Él era un loro. So this is, I mean, this is what happens, Esto es lo que ocurre. Some people can memorize things, Algunas personas pueden memorizar cosas. A kanista adhikari can be somebody, can be a sahajya, Un kanista adhikari puede ser un sahajya. who's engaged in, illicit sex and drugs, Que está involucrado en sexo ilícito, drogas. they offer their marijuana to their deities. Ofrecen su marihuana a las deidades. But it can also be very, very high class Brahmin, Pero puede ser también un brahmana de alta clase. Very clean, very intelligent. Muy limpio, muy inteligente. But they're not very advanced as devotees, Pero no soy de devotos muy avanzados. Two things are going on, Dos cosas están sucediendo. Our situation within our psychophysical life, Nuestra situación con nuestra vida psicofísica, Varna Ashram, Varnashram, and then also Bhagavad Dharma. y también el Bhagavad Dharma. So Bhagavad Dharma is how the soul is waking up. Entonces, el Bhagavad Dharma es como el alma está despertando. And again, somebody can be very, a Jayananda can be very advanced devotee, but externally is a Shudra. Pero de nuevo, Jayananda puede ser un devoto muy avanzado, pero externamente es un shudra. His clothes was his clothes weren't his clothes were weren't wait, many times his clothes weren't clean. Sea, muchas veces su ropa no estaba limpia.
Yeah, because he was working with automobile grease and all these things. Porque estaba trabajando con grasa de automóvil y todas estas cosas. And he may not have known so many verses. Y tal vez no sabía muchos versos. But he knew the philosophy very well, Pero conocía la filosofía muy bien. And he had many citations from personal experiences with Prabhupada. Y tenía muchas citas por su experiencia personal con Prabhupada. So again, I would say it's a very, very individual thing, Y de nuevo diría que es algo muy, muy individual. And that's why we have so many verses in the Bhagavatam. Y por eso es porque tenemos tantos versos en el Bhagavatam. So of course we can always chant Hare Krishna. Y por supuesto siempre podemos cantar Hare Krishna. And then we can see how to help people realize the knowledge. Y luego podemos ver cómo ayudar a las personas a que realicen el conocimiento. So chanting 16 nice rounds every day is the best way to become educated. La mejor forma de volverse educado es cantar 16 buenas rondas cada día. And then become qualified as a teacher. Y luego volverse cualificado como un maestro. Yeah, and of course this naturally goes into the books. Y esto naturalmente entonces va a los libros. Yeah, and then we can apply that with different people. Y podemos aplicar esto con diferentes personas. Daksha. Daksha. We can look at him as like a very, very powerful Sankirtan devotee. Podemos mirar a él como un devoto de Sankirtan muy poderoso. Yeah, the actual Vishnu Yagna is a Sankirtan. De hecho, el Vishnu Yagna actual es el Sankirtan. Distribution of books. La distribución de libros. Collection of a lot of money. Colectar un montón de dinero. So if you do this, Si haces esto, and you can occupy other people doing it under your administration, y puedes ocupar a otras personas hacerlo debajo de tu administración, then you're going to become very powerful and very famous in ISKCON. Te vas a volver muy poderoso y famoso en ISKCON. We can make direct names of this to people. Podemos dar directamente nombres directos con esto. But Daksha had a problem. Pero Daksha tuvo un problema. He didn't know how to respect devotees. No sabía cómo respetar a los devotos. And I from the time as soon as I joined ISKCON, I could see different people that had this problem. Y desde el momento que me uní a ISKCON pude ver que diferentes personas tenían este problema. But I couldn't explain it. Pero no podía explicarlo. Yeah, but after hearing the story of Daksha, now I understand. Okay, this is a problem. This is how it works. Entonces, pero luego de oír la historia de Daksha, dije, ah, este es el problema. Esto es cómo funciona. Yeah, and somebody else is like Dipi. Y algún otro es como Diti. Yeah, she was not a bad girl. Ella no era una chica mala. Yeah, she wasn't seducing her husband. Ella estaba seduciendo a su esposo. She was not seducing nah, her husband. Ella no estaba seduciendo a su esposo. Because she wanted gross sense gratification. Porque quería gratificación sensorial burda. Yeah, she wanted children, Ella quería niños. Yeah, because she was feeling neglected. Pues ella se estaba sintiendo negligenciada. Yeah, so it's a not a bad thing, Entonces no es algo malo. Yeah, and so we understand, okay, how to connect her practical life. Entonces tenemos que entender cómo conectar su vida práctica. Yeah, with the theory, the rules and regulations. Con la teoría, con las reglas y regulaciones. Yeah. So, is it good? Entonces, ¿esto es bueno? Srinivas, will these presentations be made available on ASA audio visual? Traducción. Y entonces Srinivas dice, ¿estarán estas presentaciones disponibles en el canal de YouTube de ASA Audiovisual? I don't know. No lo sé. We have a very limited staff, Tenemos un staff muy limitado. Yeah. Of monkeys and piggies, De monkeys y piggies. In Tennessee. En Tennessee.
And also in Argentina. Yeah. Y también en Argentina. And Uncle Gizmo. Y el tío Guismo. Yeah. His attitude is, you know. Su actitud es. Yeah. If the Ministry of Education doesn't help, you know. Si el Ministerio de Educación no ayuda, Yeah, then let them all go to entonces dejemos que todos se vayan al infierno. hell. Yeah. Only the people that came to the class will have heard these. You Entonces, solo la gente que vino a la clase va a tener Berfis. know. Yeah. Fortunately, Uncle Gizmo is just one of our members, you know. Y afortunadamente, el tío Guismo es solo uno de nuestros miembros. Yeah, but he's there. Yeah. Pero él está allí. Yeah. So, yeah. And I think also then Asa Carnival was also recording these. Yo creo que también Asa Carnaval estaba grabando esto. Yeah. Okay. Okay, so thank you. Thanks to everybody. Yeah. Entonces, gracias a todo el mundo. Now please chant Hare Krishna. Yeah. Entonces, por favor, canten Hare Krishna. And when you're tired, Y cuando están cansados, take prasadam. tomen prasadam. It's ready. Está listo. Hare Br Krishna. Gurudev, Brijavanu Nandini, she says that if you send the link, they can upload to ASA Audiovisual in YouTube. What does she mean, you? ¿Qué? Hare Krishna, Gurudev. You. Yes, if you share the link, we can upload. Yeah. Or so What do you mean, you? ¿Qué significa con you? Maybe we can ask Anglismo, Tom Brown. Yeah. It's becoming more and more difficult, you know. Yeah. Está volviendo cada vez más y más difícil. Yeah, to try and coordinate all these things. Yeah. Yeah. Tratar de coordinar todas estas cosas. Yeah. Okay, Srinivas says I can help with links. Okay. Okay. Okay, as you say, also Asa Carnaval put it in Facebook page. Yes, he's broadcasting. So many times we download from Asa Carnaval and upload in Asa Audiovisual. Yesterday, Ayer I started the recording. y comencé la grabación. But after about 45 minutes, Pero luego de 45 minutos I noticed that it wasn't recording. me di cuenta que no estaba grabándose. So sometimes that happens also, you know. Y entonces a veces eso pasa también. So we have to go back now Entonces tenemos que regresar ahora and find all the classes y encontrar todas las clases then download the links. Yeah. y luego descargar los links. Yeah. So we will try and do that, you know. Entonces vamos a tratar de hacer eso. But more important than that is chanting Hare Krishna. Yeah. Pero más importante que eso es cantar Hare Krishna. And we've fallen behind in our rounds, you Y si quedamos detrás en nuestras rondas, With so many classes. con tantas clases, And also we're packing up because tomorrow we're going to go to Boise. entonces tenemos que empacar porque mañana nos vamos a Boise. Yeah, and there's so much to do before we leave. You Entonces tenemos tanto que hacer antes de irnos. And then also we have individual emergencies. Yeah. Y también tenemos emergencias individuales From different disciples. Yeah. de diferentes discípulos Yeah, that take priority. Yeah. que tienen prioridad. Yeah. And also we are lazy. Y también nosotros somos haraganes. Yeah. We like to read Sherlock Holmes. Nos gusta leer a Sherlock Holmes. Monkey likes Sherlock Holmes. Yeah. Al monito le gusta Sherlock Holmes. Yeah. And Piggy likes to eat. Y a Piggy le gusta comer. Yeah. So we're trying to control our monkey and piggy. Yeah. Entonces estamos tratando de controlar a nuestro monito But sometimes they become a little bit uncontrolled. You y porquecito. Pero a veces know? se vuelven medio descontrolados. And we have pizza late at night. Y tenemos pizza a la noche.
Yeah. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Thank you. Hare Krishna, Gurudev. Muchas gracias. Hare Krishna, Maharaj. Muy bien, muchas gracias. Ojalá podamos. Gracias, Guru Maharaj. Gracias. Hare Krishna. Gracias, Gurudeva.